¡Hola, buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Aquarium Blog. Bueno, hoy es un día que podría ser triste, ¿por qué no decirlo? Pero no, hoy es un día alegre porque vuelvo a hacer vídeos, vuelvo al canal y voy a hacer un vídeo que yo creo que va a ser muy chulo. Pero lo más importante, si queréis seguir apoyando este canal, suscríbete, deja tu like. Y recuerda que podéis apoyar el canal uniéndoos a él, haciéndoos miembros. Así que vamos a por ello. Hoy vamos a hablar sobre... ¿Cómo hacer una mudanza de un acuario desmontándolo? Hoy vamos a ver cómo desmontamos este acuario. Y este de aquí, como veis, están un poquito sucios porque llevo 4 meses de traslado de casa y bueno, está todo fatal. Este lo trasladaremos montado. Los otros dos los vamos a desmontar. Hoy vamos a quitar las plantas. Este vídeo vosotros lo vais a ver del tirón, pero lo que vais a ver es desmontaje del acuario, dónde guardo las plantas y cómo lo preparo todo. Así que vamos a por ello, que os lo enseño. Parte de sucio en algunos puntos, pero mirad, por aquí han ido creciendo siempre plantas. Helechos que han ido creciendo, las somalomenas las tenemos por aquí, las buces, las aridarum. Es decir, vamos a intentar salvar unas cuantas plantas, no sé cuántas voy a poder salvar. Y bueno, como veis, esto está ahora mismo sucio, pues porque están sin agua, están fastidiadetes, pero bueno, en este lo que tenemos, como veis, es una explosión de ciano, que es algo que me esperaba en este acuario, pero os voy a enseñar. Bueno, como veis, hay ciano, sí, pero mirad qué helechos, ¿vale? Estas son volvitis, volvitis eudeloti, fijaros cómo están. Esto es otra volvitis que traje hace poco, bueno, un montón de plantitas por aquí. Esto es volvitis cuspidata, como la veis ahí también muy bonita. Y bueno, pues por aquí algunas somalomenas, por aquí tengo anubias. Estos son la Genandra Kendang, o no, no, la Genandra, bueno, la de hoja ancha. Por aquí hay algunas criptos y fijaros cómo están, mirad las hidrocotiles. Fijaros qué locura las hidrocotiles, o sea, mirad el tamaño que tiene esto. Una locura. A ver si luego puedo hacer unas fotitos chulas. Y bueno, voy a ir desmontando cositas y vamos a utilizar el sustrato, ¿vale? Este sustrato lo vamos a utilizar para ponerlo allí en el este y empezamos a desmontar. Así que a por ello. Bueno, primera fase con las aracias desmontadas, ¿vale? Ya las tenemos aquí. Fijaros qué tamaños tienen algunas. Bueno, esta está bastante destrozada, pero espero recuperarla. Pero bueno, si os fijáis, tienen un tamaño espectacular. Así que vamos a preparar el sustrato y vamos a ponerlas aquí todas para que vayan tirando durante este tiempo. Bueno, ya tenemos aquí la mezcla, como veis es grava volcánica y acuarrío. Hemos puesto una pequeña capita y ahora lo que vamos a hacer es pues colocar las plantas, ¿vale? Simplemente las vamos a colocar sobre el sustrato, ¿vale? Pero sin pasarnos, no queremos enterrarlas y que, porque son plantas de rizoma, ¿vale? Y no queremos que se nos mueran. Entonces podemos enterrar, si queréis, un poquito el rizomita, ¿vale? Pero siempre dejándole un buen trozo para arriba y que él solo, ahí, como veis, y que ellos solos estén a gusto, ¿vale? Como veis, fijaros, esto viene con un montón de raíz, entonces lo que queremos es simplemente apoyarlas, que estén ahí a gustito. Y bueno, vamos a ir metiendo aquí todas las plantas así que son más altitas, ¿vale? Como veis, lo que quiero y lo que queremos cuando hacemos este tipo de trabajos, a ver que ahí se vea bien, lo que queremos es que las plantas se mantengan. Esto no es para criar plantas como otras veces que hemos hecho. Aquí simplemente queremos que las plantas se mantengan bien durante un tiempo. Fijaros este rizoma que tengo aquí, es como mi mano, lo veis, ¿no? Entonces, lo que os digo, la idea es simplemente hacer que estas plantas sobrevivan. Las vamos a meter aquí con su sustratito. Estas, por ejemplo, que son criptos, ¿vale? Estas sí podríamos enterrarlas un poquito, no les va
Ahí, no les va a pasar nada, ¿vale? Cogemos otro de nuestros rizomas. Vamos a colocar pues por aquí. Y por último, esta viene incluso con piedra, la vamos a poner en el huequecito que nos queda. Y aquí tenemos nuestro primer tupper con las plantas más altas, ¿vale? Este va a ser uno de nuestros tuppers principales. Bueno, ya he quitado, aunque veáis mucha mata aquí, es musgo. Queda alguna buce que voy a terminar ahora de coger, pero en general, fijaros, es que cuando tiro de una buce, fijaos lo que me llevo. Entonces, bueno, voy a ver si lo termino de quitar, pero lo importante es esto, ¿vale? Aquí tenemos los helechos de diferentes tipos. Todo esto lo hemos llenado de buces. Fijaos qué buce balón tengo. Brutal. Buce farandra gigante aquí. Por aquí tengo la Didarum. Y bueno, por aquí es la ginela que he sacado. Que esta es la ginela. La Fenestratum culum. Bueno, tengo un montón de ellas por aquí. Y este tarro, que es el otro, necesito un cacharro más grande porque no me caben, la verdad. Pero bueno, y ya todo esto es, bueno, es no me sale ahora el nombre, lo he dicho antes y ahora no me sale el nombre, la verticilata, es que no me sale el nombre. Bueno, y el problema es que tiene ciano y tal. Entonces, bueno, esto, que es mala hierba, no lo voy a quitar, lo voy a tirar. Y yo creo que con esto tengo más que de sobra para seguir funcionando. Así que siguiente paso, ir desmontando, voy a ir quitando un poco de decoración y vamos a por ello, ya os voy enseñando. Bueno, proseguimos con el desmontaje. Toda la piedra que había aquí ya está fuera. Fijaros, para los que decís si la espuma aguanta el agua, aquí os dejo una prueba, la espuma de poliuretano, ¿vale? Mirad. Más de un año lleva aquí y fijaros cómo ha aguantado de bien. Así que esto va para afuera. Aquí están las rocas que había y nada, desmontándolo todo. Vamos a por ello, que no queda nada ya. Hasta luego, chiquitito. Joder, qué pena me da. Bueno, estos son todas las paredes del acuario. Y para que os hagáis una idea, todo esto hacía la pared del acuario y solamente esas tres rocas había reales dentro del acuario. O sea, la hostia. En fin, por hoy lo dejo aquí y me voy a tirar la basura y me voy a llevar las plantas para preparar y ya queda hacer la limpieza de la urna, que eso sí que va a ser un trabajo importante y bueno, poquito a poco vamos dejándolo. Y este ya está, ahora toca hacer el desmonte con este, que este sí que tiene mucha mucha piedra y mucha mucha más madera, y vamos a ver qué tal queda. Y bueno, vamos a seguir limpiando poco a poco. Este lo mudaremos montado y lo intentaremos volver a poner en marcha para que lo veáis, que este es el que tiene los peces, tiene los peces que quedaban aquí, los que había aquí, y ahora voy a meter estos para que puedan pasar el viaje y ya los reubicaré de acuario más adelante. Bueno, segundo día de desmontaje. Vamos a dejar las rocas que ya están bastante secas, las voy a poner en la bañera, les vamos a dar un lavado de agua para limpiarlas. Y ahora lo que vamos a hacer es vaciar todo el agua, y una vez vaciada el agua vamos a sacar la arena, así que ahora os lo enseño. Una vez hagamos eso, pues el acuario estará listo para limpiarlo y nos pondremos con aquel que estamos a punto, así que vamos a por ello. Yo lo que hago para vaciar bien el acuario es, si os fijáis, dejo el sustrato con toda la mierda que haya, no me preocupo de eso, cuando voy a desmontar del todo, ¿eh? Y entonces dejo esto justo hasta ahí, le quito toda la arena, de manera que puedo bajar la goma, la puedo traer hasta ahí, a chupar, ¿vale? A chupar agua. Entonces, de esta manera, lo que consigues es que prácticamente todo el agua que haya, prácticamente la reduces a cero. Y con eso ya, pues puedes seguir limpiándolo todo hasta el final. Vale, pues quitado todo, ya simplemente el último agua que queda, cuando lo vayamos a retirar del acuario, lo inclinamos y le sacamos todo. Le hemos hecho más o menos una limpieza y ya lo siguiente será darle con vinagre para sacarle la cal y todos los restos que tiene. Y el filtro pues se vacía y listo para transportar. Así que ya os enseño la parte de limpieza para que podáis ver cómo le hacemos la limpieza
Y esto está, me queda el otro, pero no os voy a grabar dos cosas iguales. Venga, pues listo ya. No tiene agua, ok. Ya queda hacerle la última limpieza, pero salaremos en destino. Y el otro también está ya. Ya hemos desmontado todas las filtraciones. Las rocas las tengo desinfectando. Y nada. El primer movimiento, despegarlo de la madera en la que se queda. Mucho cuidado. ¿Vale? Ya está despegado, o sea, ya se puede mover. Y ahora viene pues el momento más crítico, que espero que no le demos ningún golpe en el traslado, porque un golpe revientas el acuario. Pero bueno, ahora os enseño, lo vamos a poner en un carrito con ruedas. El primer piso de esta casa lo tenemos que bajar, esto es un primero, lo tenemos que bajar en escalera. Y una vez estemos abajo lo ponemos en un carrito con ruedas y ya nos lo llevamos hasta el coche. Y nada, la otra casa es un tercero, pero tiene ascensor, así que no hay ningún problema. Vamos a por ello. Pues ya tenemos en el coche. No ha sido fácil, pero bueno, la idea es que este va tumbado en el maletero. Este es el de acuario de un metro. Y entra justo. Entonces este ahora se cierra. Y bueno, el otro lo hemos colocado aquí. Lo llevamos con... Hemos jugado ahí con los cinturones. Y en principio esto va lo suficientemente sujeto como para no moverse. Así que la fase 1 no ha llevado golpes y continuamos a ver si llegamos bien a casa. Vosotros lo veréis ya todo el tirón. Bueno, pues ya estaría el primero. Ahora lo vamos a colocar en las mesas que visteis en el otro vídeo, que son estas de aquí. Y bueno, de momento están así desnudas, ya las taparé. Y vamos a dejarlo aquí arriba y nos vamos a por el otro, que ese es el complicado y el jodido. Así que nada, seguimos currando. Bueno, y aquí está el otro. La falta de subirlo a su mesa pues no ha resultado dañado por el momento. Así que primera fase de la mudanza completada. Así es como se muda un acuario vacío, pierdo lo que iba este vídeo al fin y al cabo. Así que lo subo y ahora lo despido. Bueno, pues de momento acuarios mudados. Así que este es el tutorial, explicación, donde habéis estado sufriendo, esperando ahí a ver si os reíais de que se me reventara un acuario. No ha ocurrido. Entonces, así es como se muda un acuario. Hay que vaciarlo, se le quitan las cosas. Una plataforma para transportarla y ahora lo más importante, vinagre blanco para los cristales. Cuidado que las juntas de silicona no se manchen con el vinagre, que las puede joder, y a dejar el acuario limpito y listo para un nuevo proyecto. Si os ha gustado, darle muy fuerte al botón de like, suscribiros, que es gratis, y si alguno quiere colaborar, pues tiene la opción de miembros del canal. Un saludo y os veo pronto. Thank you.